Hey, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos al canal y bienvenidos a una partida de Black Ops 3. ¿Vale? Esto es un duelo por equipos. Y bueno, lo único que os quería decir es que me sacó una buena partida. No está mal la partida que me hago. No hago rachas, o sea, me hago buena partida, pero sin rachas. Y bueno, lo que os quería decir también es. He estado grabando unas cuantas partidas en el modo pesadilla, que os estaba diciendo en otros vídeos. Y no sé, subiré los vídeos que he hecho. Y la verdad es que no sé si seguir subiendo, si no. No lo sé. Pero bueno. Aquí tenéis esta partida de duelo por equipos, en el que empiezo pillando bastante, por lo que veis. Y después ya pues empiezo a campear un poquito más. Voy como más tranquilito y voy matando a la gente y demás. ¿Vale? Es una partida buena, a mí me gustó y por eso os lo pongo. Y bueno, lo que no entiendo de este juego es cómo me pueden matar siempre. En un uno contra uno siempre me matan, macho. No sé si será por la conexión que tengo o qué. Pero siempre me matan en uno contra uno, macho. No, no entiendo. Y bueno, esta creo que es la. ¿Cómo se dice? Esto, bueno, estamos en metro, ¿no? Sí. Estamos en metro, sí. Y bueno, pues como veis, ahora empiezo un poquito a campear. Como un señor, o a coger el respawn, como dice algún amigo mío. Pero bueno. A ver qué tal va. Sí. Mírame ahí. A este le meto un montón de balas. Y es que ya es como si hubiese desaparecido. Como que se pirara. Este sí que lo mato. Y después ya pues así buscando. Aquí creo que. No sé si es que mataba a unos cuantos. Matado. Creo que aquí mataba a unos cuantos y de repente me comía una piña que había tirado uno al que alguien mataba. Y justo se le quedaba, o sea, se quedaba la piña y me iba hacia atrás y moría. Y claro, digo, qué putada, macho. Pero bueno, después también hay un trozo en el que viene el tren, ¿vale? Y me mata antes de que me dé. O sea. Está a lo lejos, ¿vale? Está lejos, pero me mata. Y coño, pues no sé, me quedo un poco eso porque digo, coño, mira, mira. No, aquí no es. Pero bueno, que es que viene el tren. Me mata, pero es que aún no me había dado. ¿Vale? Aquí es donde se queda la piña atrás, como veis. Y muero, es una putada. Bueno, pues mira, sí que me sacaba rachas, no me acordaba, macho. Pero solo me saqué el UAV y el Hellstrom, que el Hellstrom no me sirve para nada en esta partida. La verdad, es una puta basura en esta partida. O sea, veo dos puntitos rojos ahí y digo, va, los mato, pero no. Estaban dentro. Tenía que haberlo tirado cuando hiciesen el respawn, tenía que haberlo tirado ahí. Solo que me veía poderoso, me veía poderoso, me veía bien y digo, pues lo tiro y los mato, pero no, no. O sea, lo hice mal. Lo hice todo mal. Y no sé, a ver. Aquí muero, claro que sí. Si es que es pillar. Mira, pues. 11-5, yo qué sé. No era mala partida, pero es que es una manera de pillar siempre, macho. A ver si me hago una partida decente y no me va tan tanto. Es lo que prefiero, pero. Más o menos es una buena partidita. A este sí que le meto un montón de balas y no muere el desgraciado. Creo que ahora se ha ido. Y después vuelvo a por otro, pero es que no mueren. O sea, hay gente que le metes un montón de piñotes ahí a malas, pero no sufren las consecuencias, no mueren, macho. A mí me jode la vida. Míralo. Ahora sí que falló un montón. Ahora le he dado. Y después, es que, mira, es que la putada es. Que es que después me da una asistencia, porque es que lo mata a otro, ¿sabes? Es una putada. Y me jode un huevo. Y claro, de antes de. Es que, bueno. Que es que jugaba a la Wii, ¿sabes o qué? Y jugaba la cosa en la Wii y era tocho, era uno de los buenecicos. Pero ahora vengo aquí y me jode la vida. ¿Ves? En uno contra uno siempre pierdo.
Es que no lo entiendo, macho. ¿Por qué coño siempre pierdo yo en uno contra uno? ¿Será por tener la KN o qué? Pero que además la KN está chetada, o sea, que apunta de la hostia, o sea, apunta muy rápido. Sin tener el DS fundado, ya apunta mogollón de rápido. Y además mata, o sea, mata muchísimo. Y a mí al principio no me gustaba, digo, joder, si es que no me gustaba, pero si ahora macho, como para no ponerte la. Si me ha gustado buenas partidas. Y bueno, pues no sé. Es lo que os quería decir un poquillo así por encima, que el. Que he grabado vídeos de. ¿Cómo se dice? Del modo pesadilla. Que dicen que es igual a la. ¿Cómo se dice? A la campaña. Pero no sé, yo me miré un poco la campaña y no. El principio por lo menos no se parece mucho. El principio, después ya a lo mejor sí que se va apareciendo y tal y cual. He llegado donde ya empiezas en el tren con. Con el calvito este, que no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, empiezas ahí con él. Y ya paré ahí de grabar, o sea que supongo que por ahí ya empezará a ser todo igual. Pero no lo sé. Aquí estoy persiguiendo a uno, que es que no lo veis, pero estoy persiguiendo a uno y utilizo los piñotes y no. O las cuatro habitaciones, como prefiráis. Y se me escapa. Y justo después me aparece otro y me mata, macho. Es una puta mierda, eh. Me jode la vida estas cosas. Y bueno, también estoy buscando otro vídeo en el que se me saqué buena partida en. En un duelo por equipos. Supongo. Sí, en un duelo por equipos. Y lo tengo ahí en modo cine y. Y os lo subiré. Seguramente, hombre, sí. Lo subiré y. Yo qué sé. Que os guste y demás. Pues me mola. Pero no me deis a dislike, ¿eh? Desgraciados. Daré a like. Y nada, por aquí ya seguía mi ritmo tranquilamente. Mira, mira, mira. Aquí es lo del tren. O sea, lo habéis visto, ¿no? Que es que no me ha dado aún. No me ha dado tiempo. O sea, a ver, ¿qué me iba a dar? Pues seguramente. Pero es que no. Es que no lo entiendo. Si es que lo estoy viendo venir. Lo veo venir. No es un común cuando te dan un guantazo y no lo ves. Pero es que esto lo veo. Lo veo venir y digo, me voy. Me voy. Pero no, ¿eh? No, no me voy, no. Se me come. Digo, ¿por qué, macho? Y después, en unas partidas de después, estaba jugando con unos colegas. Fui a pasar por debajo, o sea, pasé por debajo cuando pasaba el tren. Por aquí, por esta zona, ¿vale? Paso por debajo y aún así me mató. Digo, ¿qué cojones pasa aquí, macho? Que seguramente me pasaría mal o me diese. Pues seguro. Porque si no, no me hubiese matado, digo yo, porque ya he pasado varias veces por debajo del tren. Pero claro, así soy yo, chicos. Yo tengo que pillar sí o sí siempre. Me cago en todo. Y bueno, hasta aquí este pequeño comentario. Como veis, no estoy jugando, no es, esto no es un live ni nada por el estilo. Os comento un poco por encima porque no grabé la partida. Y nada, chicos. Suscribiros, darle a like. Y os pongo musiquita ahora. Hasta luego.